Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, el día de hoy nos encontramos acá para hacer una reacción al tráiler de Venom 2, Carnas Liberado, que ha salido el día de hoy. Muy fresquita toda la cosa, así que lo tengo acá ya descargado para verlo. No voy a hacer mucha presentación porque, más que nada, una primera reacción al tráiler, así que lo tengo acá descargado y vamos en 3, 2, 1... Comienza. Vimos el puente de San Francisco. Qué quilombo, parece como... Me hace acordar a la gallina cuando estaban en la película de Hangover. Preparando el desayuno. Lo vemos a Eddie que está inflado los huevos, parece. Qué desastre. Catsup. Yummy. Qué personajes son estos. Good evening, Eddie. Puente San Francisco de noche, ¿no? Ah, la señora Chen, era uno. Ah, mira. Ya se conocen con Venom. Yendo de nuevo a Eddie a la carta, pareciera como a visitar a Cletus. ¿Qué le está pasando a Cletus? Porque tú y yo somos iguales. Qué bien interpreta Woody Harrelson. Papel de loco. Venom haciendo de las suyas a la noche. Qué buena campera. ¿Más experimentos? ¿Qué onda esa mina? Mató una araña. Referencias. Miss you so much. Cámara de gas, de inyección letal, digo. Opa. Se despertó, ¿eh? Fua. Pareciera que está un poquitín mejor el tema del CGI, chicos. Muy Resident Evil eso. No es Venom 2. Es Venom. Carnage liberado. Antes. Ah, el chocolate, es cierto, que le gustaba a Venom. No, you cannot eat, Mrs. Chen. ¿Qué? ¿No? Bien. Espera, que pongo acá. Pausa. Cierto que Venom le gustaba mucho el chocolate. Era fanático, la debilidad era el chocolate. O si no, las personas. Bueno, vemos que más o menos sigue el mismo tono de esa unión que tenían entre el simbionte y Eddie Brock. Bueno, bastante divertido, diría yo. No fue gran cosa. No, creo que se estrena este año, no me fijé bien ahí. La verdad que no me fijé cuando se estrena. No me acuerdo, porque sé que la de Morbius se pasó para el año que viene. Pero bueno, vamos a ver qué onda con Venom. Bastante ameno el tráiler, no fue gran cosa, ¿viste? Se mostraron ciertas escenas, pareciera como que el CGI espero que mejore un poquito, porque la verdad que la película anterior más o menos fue el tema del CGI. Más que nada la batalla final, pero bueno, vamos a ver, todavía no vi esto, así que vamos a esperar. Lo teníamos ahí a Cletus, interpretado por un Woody Harrelson, que la verdad que el papel de loco le sale especial. Y parece como que si se despertara el simbionte, calculo dormido, no sé, vamos a ver qué onda. Pero vemos como que repele la inyección letal, la expulsa para afuera y se libera. Calculo que haciendo alusión al tema de Carnage liberado. Y empezó a hacer toda su matanza. Creo que la verdad que le tengo muchas ganas a esta película. Vamos a ver qué onda. Y esa referencia cuando Cletus mataba a la araña es muy buena. Es muy buena. ¿Cuenta la leyenda de que Peter podría hacer un cameo al final? La verdad no sé.
o por lo menos referencias a la araña, pero esa, la matar a la araña, no me joda. Chicos, bueno, me gustó el tráiler, me gustó. Simple, pero estuvo bueno. Vamos a ver qué onda para más adelante. Gracias por haber visto el video. Déjame, ¿qué estás esperando de esta película? ¿Sí? ¿Qué esperas? ¿Si te gusta, no te gusta? Y bueno, eso, nada. Les agradezco por haber visto el video. Y bueno, los invito a seguir viendo videos en el canal, chicos. La verdad que un lujazo. Nos vemos la próxima, chicos. Chau.